La universidad Tecnológica Hermosillo, como parte de su responsabilidad social, pero también como parte de su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, genera diferentes propuestas. En este sentido, la universidad postula en la convocatoria de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos para presentar el proyecto del Jardín Etnobiológico Comunitario de Sonora. El objetivo de este proyecto es precisamente buscar eh, crear espacios donde haya una interacción entre la comunidad, los estudiantes, los investigadores, con nuestro medio ambiente, pero al mismo tiempo buscar el rescatar los saberes y conocimientos de nuestras etnias. De ahí la palabra etnobiológico, porque estos espacios buscan precisamente la conservación, la promoción, la difusión de estos saberes, de estos conocimientos, para que puedan estar al alcance de todas las personas. Nuestro proyecto del Jardín en biológico tiene ya una marca, un logotipo, el cual se llama Renatura Sonora. Precisamente el nombre implica eso, un proceso de cómo volver hacia lo natural. Estamos ahorita en un proceso pospandémico y creemos que parte de la terapia muy importante pues es regresar a lo natural como parte de este proceso que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. El proyecto del Renatura Sonora Está implementado en la población de Bahía de Quino, en la costa del estado, la costa central del estado. Y nosotros, en colaboración con el Instituto de Acuacultura, eh, nos presta el terreno, el gobierno del estado, para implementar nuestro proyecto. En esta área, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora tiene operando actualmente el Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora, el CREMES. En este centro es un centro de mucha importancia, de alta relevancia, porque aquí se conservan especies también eh, marinas, como es la totuaba, como es el ostión, eh, la concha, y, y creemos que los esfuerzos que ellos hacen de conservación, pues están muy de la mano con los esfuerzos que queremos hacer nosotros en cuanto a lo que es a, a flora. El jardín biológico de Sonora se conforma principalmente de cinco componentes. El primer componente es unas terrazas de cultivo, en el cual en ellas vamos a tener especies como laboratorios vivenciales, precisamente para que la, la sociedad, los investigadores, los estudiantes puedan interactuar directamente en vivo con las diferentes especies representativas de los ceris, de los yaquis, de los mayos, y las vamos a tener en vivo en estas jardineras. El segundo componente es el mariposario, que ya es el mariposario más grande del estado de Sonora en el cual buscamos el rescate de nuestra especie representativa aquí de, de la región, que es la mariposa cuatro espejos, que dicho sea de paso, también esta es una especie culturalmente muy importante para las tres etnias, ya que de ahí, de su capullo, pues es donde ellos elaboran sus tenabaris. Entonces se da una, re, una relación muy importante culturalmente hablando, y en este espacio precisamente buscamos esa conservación y esa eh, eh, difusión de ese conocimiento para que también las etnias puedan hacer un, un aprovechamiento sustentable de estos capullos. El tercer componente es la farmacia viviente. Este componente es, un, es muy importante porque implica un tema de investigación, un tema de difusión para el rescate de toda la herbolaria básica de las etnias. Este es una, sin duda, es un componente también trascendental porque aquí eh, tendríamos especies de cada una de las señas y cómo estas las utilizan para eh, curar diferentes males, atender diferentes padecimientos y todo ese conocimiento pues estarlo recuperando y ponerlo en espacios públicos donde pueda tener acceso eh, los diferentes eh, sectores de la sociedad. ¿no? Sin duda este también será un componente muy importante para nuestro jardín. El cuarto componente es la laguna, una laguna de sedimentación que tenemos ahí de manera artificial, pero en ella queremos sembrar el mangle, que también es una especie muy eh, representativa y que también estas etnias se aprovechan de él. De tal forma que al mismo tiempo que aprovechamos de embellecer el entorno, pues también vamos a tener la especie ahí en vivo para la investigación, para la incidencia, para la parte de, de crear servicios biológicos que a la vez nos puedan traer otro, otro tipo de, de servicios, como es anidamiento de aves, especies, reptiles, y además que son es, especies que nos ayudan a, a filtrar también el agua. Entonces creemos que es un componente también de, de gran peso para, para nosotros. Otro componente importante también es la parte de la, de la difusión que estamos haciendo, cómo estamos trabajando con las diferentes etnias. Hemos hecho diferentes talleres. Hemos hecho diferentes eh, pláticas eh, dinámicas eh, donde estamos trabajando directamente con poblaciones. La Universidad Tecnológica Hermosillo también es una entidad certificadora. Por el conocer qué es esto, implica que la universidad puede certificar a personas eh, interesadas en diferentes temas. Obviamente, al que nosotros nos implica es la parte de cómo ayudar a las comunidades de estas etnias, pues para poder ellos mejorar sus condiciones de vida. en este sentido, acabamos de hacer un proceso de certificación para cocineras tradicionales, donde podamos a ellos, mediante un proceso de certificación, avalar todo el trabajo que hacen ellos, para que de alguna manera, dentro del servicio que dan en sus comunidades de preparar alimentos, de ofrecer servicio a los clientes, la certificamos en el estándar S038, el cual se llama atención a comensales y mediante esta certificación pues a ellas se les dan herramientas, se les dan sugerencias, se les da muchos conocimientos de cómo atender a sus diferentes clientes en sus comunidades y de alguna manera esto les sirva para mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido eh, la, el proyecto que estamos haciendo del trabajar de la mano con ellas Creemos que nos va a llevar a lograr un impacto muy considerable porque vienen después otras certificaciones. Queremos ayudarles a ellos a que hagan una preparación higiénica, por ejemplo, de sus alimentos, a que puedan conocer un poco de la cocina más tradicional, cómo utilizar las especies regionales como parte de sus insumos gastronómicos, entre otras cosas. En días recientes acabamos de tener la segunda muestra gastronómica ya de las etnias donde las cocineras tradicionales de ahora cuatro etnias, porque en este último año se nos agregaron los guarijíos, para cual nosotros representa sin duda un gran logro, porque ellos también mediante su cultura y su tradición nos pudieron exponer en esta muestra gastronómica un poco de sus platillos representativos y de sus platillos regionales. ¿no? que sin lugar a duda pues nos, nos llenó de mucho gusto el, el poder haber degustado de sus sabores, de sus saberes, pero también pues de la colaboración y de la importancia que tienen ellos en toda la parte gastronómica y el conocimiento respecto a la, al manejo sustentable de las especies que tenemos en la región. Como parte de mis actividades en el Jardín Etnobiológico eh, es la recopilación de información eh, botánica. Científica que permita apoyar, generar conocimiento base para la generación del jardín. Eh, buscamos evaluar desde un, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista taxonómico, la información que se tiene disponible de las plantas nativas que son de utilidad para las comunidades originarias de Sonora y, y, e intentar relacionarlo con el uso que ellos utilizan, que ellos le dan a estas plantas nativas y tener con esto una, un componente etnobiológico como tal. Las fichas llevan información tanto taxonómica como descriptiva de las especies. Por taxonómica nos referimos a la familia, el género y la especie en la cual se clasifica una planta. En la parte descriptiva, la información se compone de morfología y fenología. En el componente morfológico se describe tanto, por ejemplo, los tallos, lo, el tamaño de la planta, el color de la flor, etc. Y en la parte fenológica se refiere a, por ejemplo, qué tanto dura la, la hoja con vida en la planta o eh, la temporada en la que florece y fructifica. Empezamos de un terreno prácticamente plano, totalmente eh, áspero por las condiciones del terreno y a lo largo de estos dos años hemos ido trabajando para habilitar ciertas áreas y que puedan ser eh, terrenos donde puedan anidarse especies y que puedan conservarse. Esto ha implicado obviamente mucho trabajo y el trabajo no solo ha sido de la parte técnica. En, en cada una de nuestras actividades ha sido fundamental la participación de los, de los pobladores de las diferentes comunidades. Es muy importante en esta iniciativa la colaboración que tenemos con diferentes instituciones como es la Universidad de Sonora, como es el Instituto Tecnológico de Cajeme, como es el Instituto Tecnológico de Sonora y otros organismos y otras instituciones para formar alianzas que podamos fortalecer y unir esfuerzos para buscar el logro de los objetivos de esta propuesta. Precisamente el proyecto del jardín en biológico busca el rescate de toda la riqueza biocultural y en ese sentido pues, implica una serie de, 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 de esfuerzos, una, una serie de propuestas, de, de colaboraciones que van desde lo que es la parte de investigación desde lo que es la parte educativa, pero también buscamos mucho eh, interactuar con niveles básicos, media y superior. Participar en un proyecto como un jardín etnobiológico realmente nos implica mucho compromiso desde la participación y vinculación con nuestras instituciones, instituciones de educación, instituciones sociales, asociaciones, fundaciones y la colaboración precisamente para traducir este conocimiento científico hacia nuestras comunidades sociales. Particularmente estamos enfocando estos esfuerzos a nuestros pueblos originarios en ese rescate de esa riqueza que se cuenta tanto desde la parte de flora, de fauna, de conocimientos tradicionales, esa riqueza que nos da como una identidad de nuestro pueblo. Una de las actividades que me ha apasionado en este proyecto, en la participación, es precisamente la generación de materiales fotográficos, con una fotografía que nos acerque de la mayor precisión a conocer estas especies. Más de 20 especies de plantas en las que hemos tenido que visitar lugares de repositorios eh, de manera natural, de manera controlada, una de ellas, por ejemplo, podemos resaltar la participación y facilidades que nos da el Centro Ecológico del Estado de Sonora, pero también la maravilla del desierto, también en las visitas de campo que hemos realizado, tanto de manera particular como con la promoción de grupos de estudiantes. Esto va encaminado a que a través del uso de diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de lentes, en diferentes momentos del día, con diferentes visiones y ángulos, tenemos un registro de fotografías muy impresionantes para que se identifique, pero también para que se disfrute, ya que también tenemos que salir a conocer y maravillarnos con esta naturaleza que tenemos. Ahorita tenemos esa ventaja de que tomamos nuestro teléfono y podemos captar la naturaleza en su mayor esplendor. Podemos acudir... Tanto en espacios controlados, como dije, como un jardín, un, un edificio en nuestra misma comunidad, en nuestra misma sociedad, pero también visitar áreas naturales protegidas. Podemos definir nosotros y controlar esta fotografía que al final del día formará parte de un repositorio, como uno de los compromisos y productos entregables de este gran proyecto. Un componente más de nuestro proyecto es sin duda el aula móvil. El aula móvil es, como su nombre indica, un espacio que vamos a llevar a las diferentes comunidades rurales cercanas en la región para llevar precisamente estos componentes, esta educación, esta difusión de todo lo que es el esfuerzo de, de conservación y, y cuidado de nuestro entorno. Estas aulas se da gracias a la colaboración que tenemos con el Instituto Sonorense de la Juventud. Quien ellos están aportando estos, estas aulas las cuales son aulas que han sido pintadas de manera eh, manual rústica por un pintor eh, yaqui que en el cual se demuestran los rostros de las diferentes etnias que están colaborando con nuestro proyecto y sin lugar a dudas esta, esta aula llevará ese conocimiento a todas las comunidades eh, cercanas en la región. Por otra parte, también el servicio hacia dónde queremos ir en las siguientes etapas de nuestro proyecto es precisamente acercarnos más a los, a lo, al sector educativo básico y medio superior. Actualmente ya hemos trabajado con talleres en temas precisamente de conservación, de ecología del mangle, el manejo de un, de un vivero de mangle para estudiantes de la telesecundaria de Bahía de Quino para estudiantes del COBACH de Bahía de Quino, quienes ellos a su vez tienen grupos ambientalistas, grupos ecologistas y que van a ser parte importante de nuestro proyecto, porque ellos sin duda van a ser los vigilantes, quienes nos ayuden también a la parte de implementación, de mantenimiento, pero también eh, que conozcan ellos un poco más de los, de los esfuerzos y que puedan también replicarlos en sus casas y en la misma comunidad en la cual eh, están incidiendo. Sin duda, este proyecto de las aulas móviles también nos permitirá llevar más capacitaciones, certificaciones a otras comunidades, que este componente, sin duda, es un componente muy importante, eh, el hecho de, de poder acercar todos esos toda esa saberes y cómo recuperarlos para poder... Tenerlos nosotros en espacios que puedan ser de acceso a los diferentes sectores de la sociedad. El proyecto del jardín etnobiológico, estamos ya en la segunda etapa. Hemos logrado acercamientos con los COMCAC, que los tenemos ahí de vecinos. Hemos logrado acercamientos con comunidades como el Museo de los Yaquis, el Museo de los Seris, con poblaciones, con pobladores del Chucarit en el Mayo de Navojoa que sin lugar a dudas ellos son, los, son los, eh, los participantes más principales en todos estos esfuerzos. Ellos, en base a sus conocimientos, a sus experiencias, nos han dotado y nos han habilitado de, precisamente de todos esos aprendizajes, de toda su cultura, y que hoy por hoy es lo que queremos nosotros resaltar en cada una de las actividades del proyecto. Eh, la colaboración seguirá siendo fundamental. Nosotros decimos que son nuestros principales socios, porque el proyecto precisamente busca ese rescate, pero tienen que ser ellos los actores principales en, en cada una de las actividades. Para nosotros es un gran gusto llegar a tener colaboraciones de gran interés, eh, de una participación muy entusiasta por parte de ellos. Otra área de gran explotación que tenemos en nuestro jardín. Es toda la parte de la tecnología y de las energías limpias. En nuestro jardín, eh, con las alianzas que hemos tenido con diferentes empresas, hemos logrado la donación de lámparas solares y una pequeña planta fotovoltaica, lo cual nos va a permitir, además de generar energía limpia, Va a ser un laboratorio vivencial también para que los niños y los jóvenes puedan conocer un poco de los beneficios y el uso de las energías limpias en este tipo de proyectos. Eh, esta es parte de un componente también educativo y de investigación eh, que sin duda será de gran interés para los visitantes de nuestro jardín. Además tenemos eh, próximamente la conformación de un convenio con el Instituto Tecnológico de Sonora para la instalación de una planta piloto en nuestro jardín, de una planta desaladora de agua de mar. esto va a implicar eh, un componente de investigación y de incidencia tecnológica, claro, para poder eh, hacer eh, pruebas de desalación de agua y que esta pueda ser utilizada para los riegos de nuestro, de nuestro jardín. pero yendo más allá, también implica que una planta de este tipo, con los resultados que se den, pues el día de mañana poder generar agua limpia o agua de uso para que también pueda ser aprovechable para las etnias. Creemos que este proyecto sin duda es un, es un, es un componente también muy importante porque implica los esfuerzos de investigadores, implica los esfuerzos de poblaciones, de los mismos eh, responsables del proyecto, para poder eh, buscar ese impacto que, buscamos, que, que queremos lograr que es el, el poder aprovechar más los componentes y el agua de mar, pues en, en, sobre todo en nuestra región donde el agua potable pues es escasa. ¿no? Entre eso y otros proyectos, nuestro jardín buscamos impactar en la siguiente etapa que, que viene para el próximo año, la parte de investigación, la parte de publicación, pero sobre todo el poder ya abrir más, es, más áreas para poder tener visitantes, tener visitas programadas tener grupos y no nada más de la región, queremos tener visitantes de diferentes partes de nuestro estado y fuera de él. Actualmente también estamos colaborando con el Jardín Enno biológico de Sinaloa, con el Jardín Enno biológico de Baja California Sur, porque creemos que también el esfuerzo tenemos mucho que compartir, queremos mucho por dinamizar y potencializar buenas prácticas, experiencias, aprendizajes y todo esto pues con el fin de poderlo a, hacer llegar y que tengan al alcance de la mano pues en cada uno de estos espacios que estamos buscando, que al final de cuentas es el objetivo de la Red Nacional de los Jardines Etnobiológicos. El jardín etnobiológico Renatura Sonora es un espacio educativo y de preservación cultural, ya que exhibe plantas y especies que son utilizadas en tradiciones culinarias, medicinales, religiosas y rituales de grupos étnicos y comunidades del Estado. Al mostrar la relación entre naturaleza, cultura, tradición y sociedad, el Jardín Etnobiológico Renatura promueve la comprensión, el respeto y la difusión de la biodiversidad de Sonora.